¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Ahora sí, anunció este combate de atracción. Jóvenes valores, 6 asaltos peso, welter boxean en la esquina azul, perteneciente al barrio inglés, en el municipio de Hurlingham, en el Gran Buenos Aires. Posee un récord FAD de 8 peleas ganadas, una de ellas antes del límite, con 3 derrotas y 3 empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 66 kilos 400. 6'6", 400. Aquí presento al ex titular latino CMB, el zurdo rateca de la zona oeste, Marcelo Gabriel Sánchez. Y me dirijo en la esquina roja, su rival, perteneciente a la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones, pero habita en los polvorines en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord FAB de 9 peleas ganadas, 4 de ellas antes del límite, con 2 derrotas y un empate en su haber. Registró en la báscula 66 kilos 400, 6'6", 400. Aquí está el ex campeón OMB latino peso welter y octavo en el ranking nacional, el azteca misionero Cristian Javier Achala. Primer round. Achala Sánchez. Especial cuidado con las cabezas y los golpes en la nuca y en la espalda, siempre con la guardia arriba. Salúdense a sus rincones y comenzamos. Todo preparado para un nuevo combate en esta noche calurosa en Malvinas Argentinas. Primer round. Tenemos la campana. Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción. Bueno. Este combate complementario. Un buen cross. Con la vuelta del azteca de Cristian Ayala. Buena peja. Hoy enfrentando al rateca Marcelo Gabriel Sánchez. Bien. Para Sánchez es la primera en esta temporada 2023. Había realizado 2 combates en la temporada pasada. Uno de ellos el marcado ante William Herrera, perdiendo por decisión técnica en 5 asaltos. Ajá. En abril de 2022 en el Casino Buenos Aires. Muy bueno. Un choque de cabeza nos privó. Muy bueno. Seguimos disfrutando de ese combate. Ayala, ustedes seguramente lo conocen por demás. Luego de aquella gran victoria ante Guido Ram. Parejo. Mueve la derecha. Marcelo Sánchez. Y vamos a ver a Ayala cómo se recupera, ¿no? Del knockout de Gallardo en su última pelea. Porque hoy es el favorito ante Sánchez, pero veremos. Aquella fue la gran sorpresa. Cross de temporada 2022, la victoria del rosarino. Excelente. Cristian Gallardo en la sede del Club Atlético Racing Club. Genial. Domina el combate. El combate se está armando, observen. Con los ojos bien abiertos, ambos protagonistas. Claro. Muy bien. Recordemos que Sánchez también perdió una vez por nocaut ante Vergara, ¿no? Excelente. En su foja, los dos, quiero decir, han sido noqueados. Cristian Ayala perdió y luego le ganó por nocaut en una vuelta. Ajá. A Miguel Scaringi. Se tomó revancha de lo que había sido su primera derrota en el campo rentado. Y empató en 4 vueltas con Leandro Fonseca cuando
recién nacía la carrera de ambos. Hoy Fonseca es campeón sudamericano de la división welter. Excelente uppercut. El campeón argentino es el riojano José Rosa. Gancho de izquierda. Una división con muy gancho buenos productos. De derecha. Ayer vimos a uno, a Fabián Maidana, en el Luna Park. Lo domina. Ganó con contundencia el de Margarita. La domina. Eso. Corren los segundos en este primer capítulo. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Una sorpresa, Marcelo Sánchez. Allí está Rateca. Ante cada acierto. Muy bien. La aprobación del público, de sus seguidores. Ya estamos en los 10 segundos finales. Se aproxima Sánchez. Sin embargo, responde el Azteca Ayala. Llegó clarito. Con un gancho en la zona hepática cuando suena la campana. Segundo round. El duelo entre Cristian Ayala y Marcelo Sánchez. Bájame de Malvinas Argentinas. Un buen cross. Segundo buena capítulo. Pesta. Un buen boleador. De una linda jornada boxística. Venimos endulzados con lo ocurrido en el Luna Park. Bien. Buen combate. Victoria de Alberto Melián, de Fabián Maidana, de Tobías Reyes. El gran triunfo de la santafesina Evelyn Bermúdez. Ajá. Y ahora boxeó de primera. Le va dando brillo, muy le bueno. Va dando color a la noche boxística en Malvinas Argentinas. Muy bueno. Llega bien con la derecha a fondo Ayala. Da la sensación de que cuando mete la mano Ayala, causa un poco parejo. Más de peligro, ¿no? Que Sánchez. Hablábamos de reestructuración. Parejo. En la carrera deportiva de Ayala. Ya no está el profesor Ríos. Qué buena mano. Hoy Torgleles se ha hecho cargo. De la conducción boxística. El boxeador de los colombianos que se mueve y recibe el aprobado del público. Sin embargo, Rafael Sánchez avanza. Aguerrido el de Urlingan. Ahí lo tenemos. Al vehemente boxeador bonaerense que lo pone contra las cuerdas Ayala. Veremos quién se lleva la mejor parte. Claro. A desbordarlo Sánchez, ¿eh? Y a responder Ayala. Excelente. Que ha intentado con algún golpe al cuerpo y con algún ascendente que ha llegado de esquina. Vamos a ver si lo va a dar de vuelta. Se lo nota más fuerte, más tenaz. A Cristian Ayala. Buena guardia. En el reparto los dos se abren. Ambos se exponen. Buen ramo. Excelente uppercut. Cuando Ayala se decide, tiene los golpes de mejor factura, sin duda. Gancho de izquierda. O cuando Sánchez también para de tirar y tirar. Gancho como de recién. Derecha. Y el estilo de Sánchez nos regala una pelea emotiva. Lo domina. No solo por lo que se brinda, sino también por lo que regala defensivamente. Eso. El Rateca. Se está viendo un buen combate. El entrenador, repetimos, de allá es el profesor Torclele, que formó parte de los Cóndores en una época difícil, cargada de derrotas. Muy bien. Torclele también la sufrió. Ah. Lo corre el Rateca. Sale bien Cristian Ayala. Cuando suena la campana le metieron. Tercer round. Marcelo Sánchez. Ahora sí. Ya estamos en la tercera vuelta. Un buen cross. Combate complementario. Buena pesca. Tratando de cambiar. El rumbo boxístico para Cristian Ayala tras caer con Rayardo. Bien. Tratando de cambiar también su vida deportiva en Marcelo Sánchez tras perder por decisión técnica con el cordobés Williams Herrera. Por eso es una pelea importante para ambos, para el futuro de ambos. Ajá. Buen gesto muy técnico bueno. Por parte de Ayala, riesgo. Sí, está tratando aparte de combinar bueno. Abajo. Hace rato.
y lo logra, ¿eh? Tiene un bagaje técnico, Schaller, que logra desbordarlo a Sánchez. Observen. Parejo. Con qué facilidad logra quemar abajo. Vio las de Luna, Charito, ¿eh? Lo vio a la niña, lo vio a todo. A Maidana. Al pequeño Tobías Reyes. También. Melián también metió alguno abajo. Y ahora es Ayala, el que ha encontrado claridad. Genial. Dentro de ese boxeo fogoso del Rateca. Domina el combate. Usa bien los envíos, Cristian Ayala. Sin lucha. Claro. La hace movida la pelea. Muy bien. Ayala ha optado por un desafío complicado. Tras la derrota ante el cordobés William Serrera. Ajá. Nos vamos a meter en el minuto final. Buena guardia. Este tercer capítulo. Quiere crecer boxísticamente el Rateca. Buen round. Excelente. Y te tira ya la atención. Ha hecho un buen trabajo. Gancho de izquierda. Insisto, a esa zona, ¿no? Donde conectó. Gancho de derecha. A la baja. Lo domina. Y así se van a meter en el intercambio. Hay desorden. Por momentos los invade el nerviosismo a ambos. Básicamente al Rateca Sánchez. Está viendo un buen combate. Está tratando de encontrar la distancia. Un buen round. El Rateca de Urlingan que llega a tener ascendente. Ahora Cristian allá la primera arriba y cierra bien. En la zona baja. Excelente. Se mueve bien el millonero. Hoy radicado en los polvorines. Cristian Ayala. Campanazo. Cuarto round. Se viene el cuarto capítulo. En este combate complementario. Un buen cross. Intentar salir de perdedor. Ese es el título que le corresponde a este combate. Entre Cristian Ayala y Marcelo boleado. Sánchez. Hoy con la producción de Bruno Farese. Bien. Ayer estuvo en el Luna Park. Y hoy dice presente, como nosotros también aquí en Malvinas Argentinas, acompañado por Agustín Mauro y Nicolás Roboski, con la dirección de Fernando Caradoso. Otra nueva edición de Boxeo de Primera y sus 30 años. Muy bueno. Pasa de largo, buen movimiento el del Rateca. Para dejarlo fuera de tiempo y distancia, Ayala. En este asalto lo ha complicado más Sánchez, ¿eh? Parejo. Al menos en este round inicial con la izquierda. Pero ahí empezó a llegar. Necesita un cambio de imagen el Rateca Sánchez. Repetimos, no es un compromiso accesible para el de Urlingan. Cross de derecha. Cross de izquierda. Sánchez debutó perdiendo con Nicolás Jara allá por 2018. Hablando de Jara, estará en Boxeo de Primera el 1 de abril en Montevideo. Allí se presentará Mirko Cuello con un rival venezolano. Claro. Sigue siendo más claro cabeza, allá. La cabeza, no, en la espalda dijimos que no. Presiona Sánchez, pero claro, esa justamente capacidad que tiene Ayala para pegar el momento justo marca la diferencia en efectividad. Uno va repasando los números, el récord, el grado de oposición alto, de Ayala cuando van con la cabeza hacia adelante. Buena guardia. Los dos. ¿Estamos? Atención con las cabezas, dijo Grispo. Trabaja bien abajo Ayala. Decíamos, analizando excelente el récord del Rateca Sánchez, aparecen como victorias importantes gancho de izquierda ante Nahuel Galesi y ante Carlos Aquino, ambas por gancho puntos de en 10 asaltos. Y en 2020 recibió lo domina rápido. Perdió por nocaut técnico en un asalto ante Gerardo Vergara, el actual campeón argentino de la categoría mediano. Está viendo un buen combate. No estimaba a nadie el Rateca Sánchez. Un buen round. Y la pelea de hoy grafica lo que estamos diciendo.
Nos vamos metiendo en los últimos segundos de la cuarta vuelta. Ha trabajado menos Ayala, ¿eh? En este asalto. Excelente. Hay un sector del cuadrilátero donde los boxeadores no se han podido firmar. Así se va cerrando el cuarto capítulo. Un nuevo combate en boxeo de primera. Sale con todo el rateca cuando suena la campana. Quinto round. Nos preparamos entonces para el quinto asalto. Combate complementario entre Cristian Ayala y Marcelo Sánchez. El azteca contra el rateca. Salió decidido Sánchez. Seguramente le habrán comentado la tarjeta de riesgo y le dijeron hay que salir a cortar. Buen combate. Vamos a ver qué hace Ayala, ¿eh? Si Ayala boxea de afuera o si se va a prender en ese clinch que no le conviene. Suelto, suelto, suelto. Ha tomado el centro de Juan Sánchez. Muy bueno. Con movilidad Cristian Ayala, observen. Entrando y saliendo. Ahora mueve la izquierda. El boxeador misionero. Parejo. Lo sigue de cerca el árbitro. Parejo. Crispo que no quiso cortar la corte, la acción. Hay un corte severísimo. Mano. Un corte severísimo. Yo no sé el rostro si va a seguir, de Sánchez. Tremendo el corte, ¿eh? Atención con la lesión. De Marcelo Sánchez. Tremendo, ¿eh? Y creo que fue un cabezazo. Sí. Otro más. Va a ser fundamental. Genial. El trabajo de nuestro equipo técnico. Tiempo. Ahora sí interviene el árbitro. Sí, sí. Domina. Manda a los boxeadores a las esquinas. Rincón neutral y se avecina el médico de turno. Atención, que es un corte. Tremendo. Complicadísimo. Limpiamos. Sí, sí. Me pareció limpiamos, un cabezazo. Déjame que quede más. Déjame que quede más. Aquí lo vemos, es un cabezazo, ¿eh? Es un cabezazo. Sí, señor. Es un cabezazo de Ayala. De Ayala, en el round anterior fue de Sánchez, ahora de Ayala. Y aquí junto a Germán Riesco vamos a compartir lo mejor de este combate, donde el dominio fue para Cristian Ayala, salvo esa reacción que tuvo Marcelo Sánchez en el cuarto asalto. Aquí veíamos cómo iba avanzando la pelea. Y en el quinto nos íbamos a encontrar con ese topetazo. ¡Alto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y ahí está, Crispo dice. Choque de cabezas, involuntario, y por eso vamos a las tarjetas. Claro, recordemos que Marcelo Sánchez también viene de un choque de cabezas con William Herrera en su última presentación, donde perdió 49-46 en tres de las tarjetas en aquella oportunidad. Ahora sí, Jorge Brizuela con el fallo del combate. Bien, amigos de boxeo de primera, por haberse producido un choque involuntario de cabezas, procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Alejandro Boxer marcó 48-47. Néstor Sabino puntuó 49-46. Y Jorge Basile marcó 50-45. Y la victoria en las tarjetas en decisión técnica queda en favor del peleador de Posadas en la provincia de Misiones, Cristian Javier Ayala. La proclamación para Cristian Javier Ayala. Llegó a la decena de victorias. El misionero que está radicado en los polvorines. Aquí está Cristian Ayala, que había sacado una buena nota cuando le ganó a Guido Ram y sorpresivamente había caído ante el rosarino Cristian Reyardo. Hoy barajó, dio de nuevo y se quedó con su triunfo número 10. En este combate accidentado, teníamos ganas de más. Ayala hizo un buen negocio. Boxeó bien en los primeros asaltos. Tiene clase, logró desbordarlo a Marcelo Gabriel Sánchez. Y allí está. La felicidad de su equipo. Y la victoria del azteca, Cristian Javier Ayala, festejando en el Poli de Malvinas Argentinas en esta noche calurosa, pero seguramente que será muy feliz para el misionero Cristian Ayala.